La normativa es muy clara. Todos los niños que midan menos de 1,35 m tienen que utilizar un sistema de retención infantil cuando viajen en coche. Pero aquí no se trata simplemente de cumplir con la ley. Los padres debemos ser conscientes de algo muy obvio. Está más que demostrado que estos sistemas de sujeción salvan la vida del niño en caso de un accidente. La causa más frecuente de mortalidad infantil en España son los accidentes de coche. Tenemos que tener en cuenta que ellos son los más vulnerables y que si tenemos un accidente de tráfico son ellos los que van a tener diversas lesiones. Hoy en día no hay excusa para que los niños no vayan con los sistemas adecuados a su peso y a su tamaño. El cuerpo de un niño no es igual que el de un adulto, por lo que resulta imposible que puedan usar los mismos sistemas de seguridad en el coche. La cabeza en los niños es totalmente distinta a la del adulto. Los niños menores de 2 años, su cabeza es hasta el 25% del peso. Eso hace que cuando tengamos un accidente de tráfico, todas las lesiones puedan ir a la cabeza o a la columna cervical. Llevar a los niños en brazos es muy peligroso, incluso a velocidades muy bajas. Yendo a una velocidad de 5 km/h, si un papá lleva a un niño cogido en brazos y tenemos un accidente de tráfico, el niño va a salir lanzado y chocará contra el parabrisas o el salpicadero, teniendo lesiones a nivel de la columna cervical y la cabeza. En los casos que el adulto y el niño compartan el mismo cinturón, el adulto va a aplastar al niño contra el cinturón y este niño podrá tener lesiones a nivel de la cavidad abdominal. Cuando el niño ya puede usar el cinturón de seguridad del coche, es esencial colocarlo correctamente. Tiene que ir entre el pecho, es decir, no pasando por la columna cervical y por debajo del abdomen, para no tener lesiones a nivel abdominal, como pueden ser hemorragias, o a nivel cervical, pues como puede ser algún tipo de latigazo cervical, fractura, luxación. La única medida para reducir el número de lesiones en los niños es el uso de sistemas de retención infantil. Todos los menores que midan menos de 1,35 deberán ir sentados en uno de estos dispositivos. Y lo que es más importante, tendremos que ir adaptándolos y pasándolos de un modelo al siguiente según varíe su altura y su peso. Que los automóviles están estudiados e ideados y los ingenieros han adaptado su sistema de seguridad a partir de 1,50 m. Quiere decir que entonces los sistemas de retención infantil son los que han de dedicarse a cubrir ese espacio desde el nacimiento del bebé hasta el 1,50 m. Es muy importante que cada niño se adapte a la silla que le corresponde a su medida. El primer tramo de silla siempre es aconsejable a contramarcha, es desde 40 centímetros hasta 105. Utiliza los arneses de la silla. Tienen que estar perfectamente regulados y perfectamente aproximados al cuerpo. Y evidentemente, el cabecero tiene que estar en la posición justa en el que la cabeza entre entre el cabecero. En el momento que el pequeño pasa a tener más de 105 centímetros, el peso suyo será superior. Y entonces pasas a tener que utilizar otro modelo que de silla entre 100 y 150 con el fin de que vaya sujeto con el cinturón de seguridad del adulto, que está adaptado para aguantar hasta 180 kilos. La utilización de sistemas de retención infantil reduce hasta el 90% lesiones y mortalidad en niños.